Bueno, estamos esperando precisamente ese avance, en función de que seguramente en los próximos días, si no esta semana, la siguiente será, ya estarán respondidos los 6 oficios que le solicitamos al doctor Barría para que 6 nosocomios, obviamente relacionados con lo que es la salud pública y privada de La Rioja, nos informen sobre las circunstancias particulares en función de lo que es el manejo y la manipulación, obviamente dentro de esos nosocomios, de la ketamina y el potasio. Y esto en función de que esta diligencia se hizo antes del receso invernal. Sí, fue la última semana, los últimos 2 días de antes del receso. Seguramente se diligenciaron durante el receso, porque todo lo que es materia penal es motivo de feria, de apertura. Y esperemos que obviamente los destinatarios, que son ni más ni menos que las instituciones públicas y privadas de salud, sean celeros, sean efectivos y eficaces en la respuesta. Y obviamente, como primera medida, el doctor Barría será quien se anoticie de ello. Y seguramente después pondrá a consideración de las partes dicha respuesta a los oficios. ¿Qué es lo que se esperaba con esta información para usted? Se espera saber quiénes manejan ketamina y potasio, que son los dos psicofármacos que de objeto principal en la causa, razón por la cual han sido las dos herramientas de origen químico que ha ultimado la vida de Marito Taboada, y en razón de ello saber qué personas propias de esos nosocomios son las que manipulan, son las que tienen a cargo y bajo su responsabilidad la manipulación de dichas sustancias. Esto nos va a llevar a saber quiénes son los probables siempre en potencial, partícipes en función de la colaboración que han tenido con Matías Bolívar.